Questa è la cucina principale. È la cucina principale dove è la base di tutte le cucine che stanno a bordo. Noi abbiamo al ponte 3 e sotto, questo è il ponte 5. Al ponte 3 teniamo la macelleria, teniamo la vegetale, preparazione del vegetale, e la carne e il pesce al ponte 3. Fanno tutte le precauzioni. Sí. En el puente 3, te comentaba antes que tenemos también, incluso en el 2, almacenes y tal. En el 3 se hace la primera limpieza de lo que es pescado, carne, verduras, se trocea, se prepara. Sí, y luego se hoy viene portada acá. ¿Se sube aquí? Y acá viene fatta la preparación. Uno mete el vegetale, uno mete la salsa, uno mete la carne, la preparación. Il piatto finale viene messo posto a chiave caldo, caldo e il cameriere lì mette la campana e lo porta via al ristorante. Nos están explicando cómo es la preparación de los platillos aquí en el Costa Victoria. Entonces, en estas partes, aquí, van poniendo la salsa o la pasta, la carne, y es como una línea de producción. Y al final los ponen acá arriba, los tapan para que se los lleven los meseros. La cocina de Costa Victoria. Abbiamo una grande camusa. Noi in Giorgio estamos en la cocina del Costa Victoria y con el chef ejecutivo nos está explicando todo el funcionamiento de la cocina. Como ven, se oye mucho ruido, que todo el mundo anda corriendo para que tenga preparada las siguientes comidas. Hay gente de todas las nacionalidades aquí ayudando en la cocina. Buen día, buen día. Senza glutine. Hay una chapita aquí, la comida sin gluten, por ejemplo, que tiene que estar con personal, que no se mezcla con el resto y con lo que utiliza tampoco, es aquí, en esta zona. Hay un cartelito ahí blanco que pone sin gluten. Comida sin gluten, aquí se prepara, sin harina. Ahí hay una zona también donde las ollas, las grandes bandejas se guardan, aquí dentro, que tiene su propia zona de, con agua a presión para limpiar. Apenas ahora yo apenas que hay. Aquí en esta zona se prepara todas las verduras, las ensaladas, que yo no sabía, tienen los que yo panes. No hubiera usado el cuchillo para partir el tomate. El cuchillo chinés. Ajá. El cocinero es chinés. El cocinero es chino. Gracias. El cuchillo, ¿no? El cuchillo chino. Gracias. Ah, ok. Hola, hola. Esto es como para la taquería de México. Son planchas para hacer las carnes. Se pregunta, señora, se prepara y se guarda, por ejemplo, la carne ahora. Aquí en estas zonas donde llegan todos los platos con comida, con restos de comida o sin comida para lavarse, y en ese canalito es a donde van para una máquina de trituración de comida, y alguna se la va de regreso al mar, bueno, va al mar para alimento de los peces. Están haciendo los pastelitos. Este es el área de repostería. Eso los preparan para nosotros, dicen. ¿Ah? Los preparan para nosotros. Y ahorita nos prepararon a nosotros unos pastelitos. Ahorita se los enseñamos. El chef nos dio estos
es prepararon estos postrecitos, bueno, estos bocadillos para nosotros. Los habla de habla hispana que venimos al tour de la cocina. Ya nos cayeron bien, ¿verdad? Sí. Costa Rica. De estos salados y dulces. Pues ya terminamos el tour de la cocina del Costa Victoria. Fue una experiencia muy padre porque me metieron a toda la cocina, y es una cocina gigante. Pudimos ver un poco cómo está organizada y pues el, todo el trabajo que hay detrás de la comida y todo lo que nos sirven a diario. Y pues sobre todo para tanta gente, somos entre 1.500, 1.700 huéspedes aquí en el Costa Victoria. Nos gustó mucho, conocimos al chef ejecutivo y pues fue algo muy padre. Vamos a poner varios videos para que lo sigan en YouTube y en Facebook. La ternera. Con una papa al horno y tomatito y brócoli. Y yo, obvio, Mari me copió un pedido. Crucero de Costa Victoria. Entonces, este fue el cuarto tiempo.